Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Boico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Son las 6 y 4 de la tarde de hoy, jueves 31 de marzo del año 2022. Se acabó el primer trimestre del 2022. Vamos viento en popa por ahí para abajo. Así es que ya a punto de... Estamos en primavera, ya mismo viene el receso de Semana Santa, después viene el verano y cuando venimos a ver estamos picando el pavo. Así es que Carmen Anita Acevedo Betancur estuvo con ustedes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Esa entrevista ahora mismo que terminó con el historiador Severino, poniendo en contexto en términos mediáticos lo que está ocurriendo en la guerra de o en la invasión rusa a Ucrania. Así es que si usted no vio a Carmen Enid a las 11 de la mañana, que fue extraordinario el programa, dicho sea de paso, y ahora a las 5 de la tarde, no se preocupe porque nosotros estamos en todas nuestras plataformas. Vamos a empezar con nuestra página de internet, boritaradio.net. Ahí puede acceder todo el contenido, ahí se publican las historias, como Carmen Anita ha hecho en los últimos días en relación a lo que está pasando ahí en Salinas, a ese desastre ambiental que hubo allá, todo ese chanchullo que data desde los 70, así mismo, desde los 70 el chanchullo allá en Salinas, pero que como que cogió viaje en los últimos años. Ahí hay historias publicadas en la página nuestra en bonitaradio.net. Ahí también puede programar sus donaciones aquí a Bonita Radio en tarjetas de crédito o PayPal. Puede hacer también donaciones si desea a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Rápido y fácil, cheques, giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerde, estamos en Instagram como Bonita Radio y en Twitter como Bonita-Radio. Nuestro canal de YouTube 24/7. Vaya, suscríbase y nos puede escuchar en podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify o Google Podcast. Repito, nos puede escuchar en podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast a cualquier hora y en cualquier lugar. Gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Seno Gandía, que con nosotros en Bonita Radio siempre. Gracias a ellos por auspiciarnos. Nidia Rodríguez López, buenas tardes. Excelente entrevista, la de Carmen Enid con Severino. Sí, han sido excelentes programas, mucho aprendizaje, Nidia, seguro que sí. Oye, lo que pasa es que Carmen Enid lo que se propone es que el periodismo se haga responsablemente. Y de la manera que usted lo hace responsable es yendo a las fuentes correctas y publicando lo que es relevante, lo que usted necesita saber. Esa investigación de Salinas, que ya yo creo que llegó el punto de no retorno. O sea, la cosa está allí, está en evidencia, se saben los chanchullos y los trucos que se han hecho desde los 70, quiénes son los personajes, y eso es lo que propone el periodismo investigativo, el periodismo contestatario, como dice Carmen Genita Acevedo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, realmente un tema. Vamos a tocar algunos, pero vamos a hablar de Gabriel García. Vamos a hablar de que a este jugador de voleibol puertorriqueño, que se reconoce tanto la federación, y se publicó recientemente, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, admiten, reconocen que Gabriel García era el exponente más importante de voleibol puertorriqueño. Gabriel García cambió de ciudadanía deportiva. Así lo aprobó el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol esta mañana. Se le cambió de ciudadanía deportiva de puertorriqueño a estadounidense. Vamos a hablar de este caso en particular. Yo sé que este tema levanta muchísimas pasiones, tanto a favor o tanto en contra. Y me refiero a favor en contra. En contra de la decisión del jugador o a favor de la decisión del jugador. Y otros realmente no toman una postura en cuanto en contra o a favor, sino que dicen, es su derecho, que le vaya bien. ¿Verdad? Y aquí se han levantado algunas cuestiones
dentro de la misma controversia, o sea, dentro de los mismos personajes, y los personajes me refiero al jugador Gabriel García y a la Federación Puertorriqueña de Voleibol, también tenemos que cuestionarnos los motivos detrás de USA Voleibol. Pero esto, dado a unas declaraciones que ya el propio jugador ha dado el día de hoy, podemos ver que USA Voleibol lo que hizo fue seguirle el paso al jugador. Vamos a ir poco a poco. Vamos también a ver el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol en cuanto a las transferencias de jugadores. Transferencias de ciudadanía deportiva. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Volvemos. Las reacciones nos han hecho esperar. Tanto en las páginas de Bonita Radio, cuando hemos publicado esta situación de Gabriel García, los internautas se han expresado, algunos a favor, otros en contra. Muchos son agresivos, debo decir, en la manera que se expresan en este tema. Y también pues sale la figura de Gigi Fernández como una comparación que me parece a mí lógica en esta situación. Realmente tenemos que ver que hay atletas puertorriqueños que han tomado esta decisión anteriormente y en contextos distintos. Aunque podrían ser similares en algunos casos, pero son contextos distintos. También tenemos que ver y reconocer que hay atletas que han tomado la decisión a la inversa, que han decidido representar a Puerto Rico y han hecho esa transferencia o esa transición de ciudadanía deportiva, que han pasado el mismo proceso. Vamos a mencionar algunos de los casos, pero no vamos a abundar en ellos porque ya hemos discutido bastante sobre los particulares de cada uno de ellos. Y no vamos a cogerlos todos, solamente los más notorios. Vamos a hablar de algunos que no necesariamente ustedes conocen y a lo mejor no los han escuchado en ningún lado excepto en este programa, porque yo sí hablé de ellos. Y es una atleta en particular. Pero vamos, como dije, a hablar de ese reglamento y vamos a analizar las expresiones de Gabriel García y lo que a mí me parece que es la razón del cambio de él de ciudadanía deportiva. Y cómo es que es posiblemente más simple, más sencillo de lo que podemos estar dándole, de lo que hemos estado dándole color. No tiene tanto color como lo que hemos estado dando. La decisión de los atletas está ahí. Las consecuencias en términos de reacciones pues están ahí. Y dado que hay unos precedentes ya, pues Gabriel García tuvo que haber sabido que iba a haber estas reacciones en cuanto a su decisión. Vamos entonces a hablar de eso. También vamos a mencionar el baloncesto 3x3, que Puerto Rico estuvo participando hoy en el Expo de Dubái. Allá tuvo competición. Vamos a hablar un poco de la Liga de Béisbol Profesional. Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Y nada, y recordarles que el evento de karate, de taekwondo, que va a haber mañana, vamos a dejar eso para lo último. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, dice María Rodríguez Caloca. Vamos a hablar de Gabriel García. Ese que está ahí. Gabriel García tiene 23 años. Está representando a Puerto Rico desde las selecciones juveniles desde el 2015, precisamente desde que tiene 15 años. Y a principio de mes solicitó formalmente un cambio de ciudadanía deportiva. Solicitó ser ahora, en términos de ciudadano deportivo. Recuerden que en Puerto Rico hay una soberanía deportiva. Puerto Rico es soberano en los ojos de los deportes. Solicitó cambiar a Estados Unidos. Y esto no es para menos. Ha despertado el debate nuevamente o las reacciones, debo decir, de muchísimos seguidores del deporte y otras personas que no son necesariamente sus seguidores del deporte, sino como lo ven como un hecho político, como un acto que no necesariamente lo relacionan directamente con el deporte per se, sino que lo ven como una movida política. Tenemos que poner todo esto en contexto. Voy a empezar con los antecedentes. Gigi Fernández, la que le viene a la mente a la mayoría de las personas, y de hecho usted ve las reacciones y ve el nombre de Gigi Fernández, de cada 6 comentarios, uno dice Gigi Fernández en algún lado. Gigi Fernández es similar a este caso, porque Gigi es una atleta que se desarrolló en Puerto Rico,
empezó en Puerto Rico, se desarrolló en Puerto Rico, representó a Puerto Rico, de hecho, ganando medallas a nivel internacional por Puerto Rico, y eventualmente solicita ese cambio de ciudadanía deportiva, y ella alegó en ese momento, y se sostiene hoy, que lo hizo para tener mejores oportunidades en el deporte del tenis. Eso vino con la avalancha de reacciones que sabemos que existen. Gigi se ha mantenido, eventualmente ganó 2 medallas de oro, ella fue la mejor jugadora del mundo en doble, o sea, por mucho tiempo está en el Salón de la Fama del tenis. Esa decisión a ella, en términos profesionales, le funcionó excelentemente bien. 2 veces medallista de oro olímpica. Mejor jugadora de dobles. Generó muchísimo dinero en el circuito profesional jugando en dobles. Llegó al Salón de la Fama del tenis. Ahora tuvo unas consecuencias en su país. De la manera que muchas personas ven a Gigi Fernández después de haber tomado la decisión. La decisión que tomó en aquel momento es una cosa, amigo y amiga. Y las acciones que ha dado Gigi Fernández posteriormente, recientemente, son otras. Ella sigue defendiendo su decisión, pero sus acciones y su manera de intervenir en otros temas, pues revive ese momento en que Gigi Fernández tomó esa decisión. Así es que en aquel momento tomó la decisión, las reacciones estuvieron ahí. Otro caso que viene a mente, que también lo he visto mencionado, es el de Chayanne Basayo. Pero Chayanne Basayo tiene un contexto completamente distinto. La historia detrás de Chayanne Basayo era el impedimento de Chayanne de competir en los eventos donde él quería competir, en los Panamericanos del 79 o en ese ciclo olímpico. Y toma la decisión entonces de competir por Estados Unidos, ganando la medalla de oro aquí en Puerto Rico. Chayanne hizo algo que le demostró al país, si lo podemos decir de esa manera, que en ese la entonada de la borinqueña por encima del himno de Estados Unidos en la premiación de esos juegos Panamericanos aquí en San Juan, pues él es la imagen que tienen las personas respecto a Chayanne Basayo y ese momento histórico, que sacó la bandera y estaba tarareando la borinqueña mientras sonaba el himno de Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos, porque él había representado y ganado esa medalla por los Estados Unidos. Pero la decisión de representar a Estados Unidos fue idéntica a la que tomó Gigi Fernández y la que está tomando Gabriel García. Pero fíjense que hay consecuencias distintas en los ojos de los puertorriqueños. Y eso es porque los contextos no son iguales. Y además, Chayanne Basayo se ha mantenido bastante privado en los años, pues bastante no, completamente privado en los años posteriores, a diferencia de Gigi, que resurge de vez en cuando y a veces ella misma despierta el debate. En el caso de Gabriel García, yo quiero hacer este análisis desde el punto de vista de sus declaraciones en la carta que compartió, que la vamos a ver ahora, el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol y cómo es tan fácil, para mí es tan claro como el agua, que Gabriel García desde hace tiempo no quería jugar por los Estados Unidos. Y todo lo que ha surgido en términos de denuncias de la federación y de la falta de condiciones y de la falta de cancha fija y todas esas denuncias que se han hecho, que vamos a estipular lo siguiente, algunas de esas cosas han sido confirmadas por el presidente de la federación, César Trabanco, pero es clarísimo, y eso es lo que yo voy a intentar demostrar aquí, de que Gabriel García tenía intenciones de jugar por Estados Unidos muchísimo, que sin tener nada que ver con las condiciones de la federación. Y él se contradice en la carta y en la entrevista que le dio al compañero del Nuevo Día en el día de hoy, al señor Esteban Pagán Rivera. Vamos a hacer un análisis de la carta, de su expresión. Nivia, pero lo de Gigi es un momento que se le respetó. Los comentarios hacia la medalla de oro de Mónica Puig fue lo que levantó lo de ella tomar su decisión de representar a Estados Unidos. Fue su crítica, o mejor, su aparente burla hacia Mónica, dice Nivia Rodríguez. Además de eso, recuerdo lo de Mónica Puig, también ella hizo comentarios en relación al abanderamiento de Jaime Espinal. Y eso empezó ese debate también, esas reacciones con Gigi Fernández y ese dimi direte
que Gigi Fernández ha acostumbrado al pueblo puertorriqueño a tener cada cierto tiempo, particularmente cada vez que los ciclos olímpicos empiezan a correr. Entre él y la federación había roce, ya había roce, dice María Rodríguez Caloca. Nivia Rodríguez dice, inclusive ya los puertorriqueños se habían olvidado de esa medalla de Gigi cuando se dijo que Mónica es la primera medalla de oro para Puerto Rico. Ahí fue que hizo comentarios que no debió hacerlo. Nivia, exactamente. Gigi dijo que la primera mujer, que la primera puertorriqueña en ganar una medalla de oro fue ella. Que pues tiene razón en términos de que es puertorriqueña, pero no estaba obviando el hecho de que es la primera mujer puertorriqueña que gana una medalla por Puerto Rico. Que eso es lo que estamos evaluando, lo que se está calculando en ese momento. Así que definitivamente es ella la que ha provocado las reacciones. Como tú bien dices, los puertorriqueños y puertorriqueñas, la mayoría han puesto eso en la gaveta, hasta que viene ella y abre la gaveta y saca el aparato, y entonces tenemos que hablarle la situación nuevamente. Y muchas personas no se van a quedar calladas, y las reacciones se van a dar. Y ahora con las redes sociales, que es rapidito que usted puede escribir algo, pues ahí está, lo tienen ahí. Creo que le gusta llamar la atención, dice Nivia. Bueno, vamos a hablar de Gabriel. Vamos a hablar de la carta. Hoy se tomó el comité ejecutivo, yo voy a hablar de eso ya mismo, de la Federación Internacional de Voleibol, otorgó el traslado de Gabriel García de Puerto Rico a Estados Unidos en términos de ciudadanía deportiva. Gabriel García entonces publicó en sus redes sociales esta carta. Y en esta carta él expone sus razones. Expone las condiciones que aparentemente lo motivan a él a moverse de ciudadanía deportiva. Yo sé que la carta no se ve muy bien, así es que no necesariamente la vamos a estar noticiando, pero yo lo voy a ir. La carta está publicada en Bonita Radio, la pueden acceder por ahí para que puedan leerla completa si así lo desean. Él empieza la carta diciendo que fue una decisión casi imposible. Pues no puede ser casi imposible, es porque casi es imposible, o sea que ahí hay como una contradicción. La decisión obviamente fue posible. Y él describe el proceso o la decisión del comité ejecutivo como una victoria en este proceso. Pero también dice que es agridulce. Gabriel García continúa su carta diciendo, yo soy boricua hoy, mañana y siempre. La patria se lleva en el corazón. Represente, seré Gaby García de San Juan, Puerto Rico, no importa dónde, a quién represente. Ok. En esa línea, que ese es el primer párrafo, déjame ver si en la carta puedo darle buen zoom, pero acabo de fijar que no tiene muy buena resolución esta. Tiene un poquito. Bueno, ahí está. Esos son los primeros dos puntos. Los dos, primeros dos párrafos. Que dice: Nunca pensé escribir estas palabras. Por mi mente nunca pasó que tendría que tomar una decisión como esta. Una decisión casi imposible. Hoy salgo con una victoria de este proceso, pero si les estoy honesto, se siente agridulce. Bueno, en cuanto a eso, no, yo no sabía que era una competencia. Lo que sabíamos nosotros, que salió con esa victoria, como él dice, lo que sabíamos es que él había solicitado ese cambio de ciudadanía deportiva, que la Federación Puertorriqueña de Voleibol se opuso. Y entonces cae completamente en el comité ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol aprobar o no ese traslado. Y esas son las semanas que hemos tenido entre medio, que el comité ejecutivo evaluaba todos los documentos, porque sí, hay unos documentos que había que entregar, había unos requisitos que hay que cumplir, hay unas tarifas que hay que pagar para entonces tomar la decisión en cuanto a su traslado. Esas palabras a mí me estuvieron sumamente interesantes. Primero, que es una decisión casi imposible. Que es una victoria en ese proceso. Pues volvemos a lo mismo. No sabíamos, no entendí que esto era una competencia por la cual él tenía que salir victorioso. Esto que quede claro, todas las palabras que dice Gabriel García quedaron para la posteridad. Por eso es que yo quiero hacer este análisis hoy y comparar lo que dijo en la carta, lo que dijo hoy en la entrevista con Esteban Pagán, y entonces concluir
en cuanto a ello. Yo soy boricua, hoy, mañana y siempre, la patria se lleva en el corazón, represente donde represente, seré Gabriel García de San Juan, Puerto Rico. A Gabriel García, amigos y amigas, nadie le ha cuestionado su puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad de Gabriel García no debe estar en cuestión. Gabriel García es puertorriqueño, va más allá y él lo admite en esta carta. Empezó a jugar voleibol en Puerto Rico en el Colegio de Lourdes. Se desarrolló en el club Borinquen Gal de Borinquen Coquí y continuó hacia pues, estudios universitarios y clubes profesionales, pero Gabriel García es un producto del voleibol puertorriqueño, eso no hay duda. Y cuando él dice que la patria se lleva en el corazón, pues claro que se lleva en el corazón. Y nadie está aquí, yo no he visto a nadie todavía cuestionar la puertorriqueñidad de Gabriel García. Lo que sí está en cuestión es su decisión de no representar a Puerto Rico y representar a Estados Unidos. Y ahí hay algo que también tenemos que dejar bien claro, y ahora me voy a ir al reglamento. El hecho de que él se haya ido a Estados Unidos no es necesariamente un issue territorial. Él pudo haber hecho el mismo movimiento en cualquier país siempre y cuando cumpliera con los requisitos que establece el reglamento. Reglamento de la Federación Internacional de Voleibol. En cuanto al cambio de federación de origen es la Federación de Puerto Rico en el caso de Gabriel García. Solamente se puede hacer un cambio en su carrera. O sea, él se fue para Estados Unidos, ya no puede haber otro cambio. Él se queda como americano en los efectos deportivos. Las condiciones requeridas para el cambio son los siguientes: 2 años de residencia en el país a transferirse. Él vive ya hace un tiempo en Estados Unidos, pero vive en Puerto Rico, que es un territorio americano, si hubiera vivido aquí todavía. Pero ahí yo tengo una duda que no he podido clarificar, y hice la asignación pertinente con el personal de la federación, que no estuvieron disponibles para entrevista en el día de hoy, pero dejaron la puerta abierta para posteriormente hacerlo. En cuanto a si vive en Puerto Rico, como Puerto Rico tiene una soberanía deportiva, no implica que está viviendo en Estados Unidos. Tiene que entonces moverse a los estados que componen las federaciones, o sea, el Estados Unidos como entidad deportiva, para entonces ser elegible para eso. Pero como quiera, tengo esa duda que no he podido clarificar, pero la voy a tener prontamente. 2 años de residencia en el país a transferirse. Obtuvo la nacionalidad del país. Él ya tiene la nacionalidad del país por haber nacido en Puerto Rico, ciudadano americano. La federación de origen aprueba el cambio. En este caso, no lo aprobó. La Federación de Puerto Rico, la Federación de Voleibol de Puerto Rico, se opuso al cambio. Pero para ponerlo en darle un ejemplo, en el caso de Ismael Romero, el baloncelista cubano que hoy representa a Puerto Rico en la selección nacional, pues no hubo el proceso del comité ejecutivo de la Federación de Baloncesto, porque la Federación Cubana de Baloncesto no se opuso al cambio de ciudadanía. En el caso de Gabriel García, sí. La nueva federación, entiéndase Estados Unidos, que es la nueva federación, aprueba el cambio. Evidentemente Estados Unidos estaba apoyando el cambio de Gabriel García para ellos. Y el pago de una tarifa administrativa de la Federación Internacional a la Federación Internacional de Voleibol de 25.000 francos suizos o $27,000 americanos. Pregunté quién había pagado esa tarifa, no tuve contestación. Yo estoy presumiendo que fue la Federación de Estados Unidos de Voleibol. Que es mucho dinero, $27,000. Los documentos requeridos por la federación, son unos documentos que ellos tienen allí, que uno llena, tienen que estar ponchados y firmados por el jugador, por la federación de origen y por la federación nueva. Independientemente si la federación de origen se está oponiendo o no, eso es otra cosa. Evidencia de la residencia por 2 años consecutivos. Copia de pasaporte del país de nueva residencia. El traspaso es efectivo tan pronto se notifique el mismo por el comité ejecutivo. O sea que desde hoy, Gabriel García ya pertenece a la Federación de Voleibol de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto?
que no es necesariamente con Estados Unidos. Él juega ahora mismo en Italia, en un club profesional. Y su contrato, si, suponiendo que su contrato sea de 5 años y él tiene residencia en Italia y está más de 2 años allá y decide hacerse residente o ciudadano italiano, puede probar que es ciudadano italiano también. Puede probar sus 2 años de residencia, podría haber jugado por Italia. O sea que no necesariamente es algo con Estados Unidos. Yo sé que cuando es Estados Unidos pica un poco más que si es en otro lado. No hemos visto muchísimos casos, yo no conozco ninguno, podría haberlo, de puertorriqueños que hayan decidido jugar por otro país. Yo he mencionado aquí que, por ejemplo, Fico López, que en paz descanse, tenía varias opciones para jugar baloncesto internacional. Podía jugar por Puerto Rico, porque es puertorriqueño de nacimiento. Por Estados Unidos, por ser ciudadano americano. Por España, porque es nieto de españoles. Y por Cuba, porque es hijo de cubano. O sea, él pudo haber tenido, él tenía todas esas opciones. Al final, decidió jugar por Puerto Rico. Así es que ese es en el reglamento. Yo quería dejar claro que no necesariamente es con Estados Unidos nada más, que esto pudo haber tomado la decisión por cualquier otro país. Claro, por las relaciones que existen entre Puerto Rico y Estados Unidos, las conexiones que pueden haber en temas poblacionales, pues, y acceso y estudios universitarios y programas de deportes que existen, esos enlaces entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues vamos a ver frecuentemente que vamos a ver más los cambios hacia Estados Unidos, o en su totalidad, cambios de ciudadanía a Estados Unidos, que para cualquier otro país. Ok, en la carta, él sigue, él dice, un gremio no es Puerto Rico. Sin duda alguna, la Federación de Voleibol de Puerto Rico no es Puerto Rico, pero representa a Puerto Rico. Y la Federación de Voleibol de Estados Unidos representa a Estados Unidos. No es Puerto Rico, pero es representativo de Puerto Rico. Hace aquí un... él menciona en su carta, a ver si lo puedo enfocar bien. Acuérdense que estamos en vivo, amigos y amigas. Bueno, vamos a poner mejor acá. Es que no veo que la carta esté muy clara. No sé si ustedes la están viendo bien, pero... él menciona a las personas que de alguna manera u otra fueron importantes en su desarrollo como voleibolista. Él habla de Magdiel Rivera, del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Eso es en ese primer párrafo que tienen ahí en pantalla ahora mismo. Habla de Magdiel Rivera, del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Habla de Giovanni Ortiz, habla de Israel Delgado y habla del Club Borinquen Coquí. Habla también que él consiguió, por su talento, una beca para jugar en la Escuela de San Francis. También reconoce el sacrificio de sus padres, José y Rebeca, José García y Rebeca Fernández, y habla entonces de cuando empezó en la Selección Nacional de Puerto Rico, que es el último párrafo. Déjame ver si le puedo dar más zoom. Bueno, no, aquí está, ahí se lo voy a poner. Recuerdo mi primera experiencia en la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Recuerden que le está representando a nivel internacional a Puerto Rico desde el 2015. Recuerdo que se sentía como un sueño. Recuerdo la cara de mis padres la primera vez que me vieron con el uniforme de Puerto Rico. Su felicidad. Pero lamentablemente también recuerdo lo difícil que fue balancear club y selección. Recuerdo las luchas de mis padres y mi club enfrentados con la federación. Ya perdí la cuenta de las veces que se me presionó para que echara los compromisos del club a un lado por darle prioridad a la federación. Aquí hay un problema. El problema que hay con esa declaración de Gabriel García es el siguiente. El reglamento de la Federación Internacional de Voleibol dice lo siguiente. El periodo de selecciones nacionales, del 16 de mayo al 15 de octubre. Ese es un periodo que la federación ha sacado como el periodo de selecciones nacionales, que los eventos se van a dar en ese término de tiempo. Y miren lo que dice. Durante este periodo, las selecciones nacionales tienen prioridad en el calendario. Las ligas profesionales podrán competir durante ese periodo solamente si lo aprueba la Federación Internacional. Si el territorio donde está basada la liga no está participando en un evento internacional, o el jugador en cuestión, si es cuestión de un jugador en particular.
Ligas profesionales no podrán operar 14 días antes del primer juego del evento internacional y 14 días después del último juego de la competencia internacional. El problema que hay en eso es que la presión de balancear club con selección nacional la va a tener en Puerto Rico y la va a tener en cualquier otro lado que vaya a competir. Por lo tanto, como dar eso como excusa o razón para tomar la decisión de irse, no lo compro. Porque dice claramente, clarísimo, en el reglamento de la federación, que hay que darle prioridad a las selecciones nacionales dentro de ese término de selecciones. Y esa presión, vuelvo y digo, la va a tener en Estados Unidos, o la va a tener en Puerto Rico, o la va a tener en cualquier otro lado que hubiera decidido ir. Sigo. Perdónenme. Balance dentro del club, ya lo dije. Perdí la cuenta de las veces. Ok, habla de un club privado. Club privado que lo desarrolló, que lo llevó. Él está hablando en ese club donde él tenía que balancear selección con club. Él dice que era un club privado que lo desarrolló. Un club que lo llevó a los mejores escenarios del voleibol, que le brindó exposición a Estados Unidos. Eso es clave. Él menciona en la carta, este club me dio exposición en Estados Unidos. Y que me ganó una beca en el prestigioso programa de Brigham Young University, donde mis habilidades crecieron a otro nivel y llamaron la atención del club Lube Civitanova, que es el club italiano donde compite hoy. Campeones de la primera división de Italia, cumpliendo uno de mis grandes sueños. Ok. Ese club que él menciona, que lo desarrolló, que lo llevó a esos grandes escenarios, pero aquí la clave, la palabra clave es que le dio exposición a Estados Unidos. Ahí ven la primera bandera que me da de que él tenía planes de irse a Estados Unidos o por lo menos conseguir que la Federación de Estados Unidos lo reclutara antes, mucho antes de todo esto. Entonces entramos a la polémica en Puerto Rico, que de hecho lo estuvimos conversando aquí hace 3 semanas cuando inicialmente se anunció que él iba a, que había solicitado ese cambio de ciudadanía. Déjenme ir con ustedes. Nivia Rodríguez dice: la patria se representa a su país, no donde él se vaya. Si él decide jugar por Estados Unidos, pues está representando a ese país, no a Puerto Rico. María Rodríguez Caloca, se ve bien. Ah, la de la carta, gracias. Las selecciones están ir encima de los clubes, a menos que esté lesionado. Exactamente. Eso es lo que dice. Prioridad a la selección. O sea, esa presión que él habla la va a recibir en cualquier lado. Si no quiere competir, que siga su vida. Lo peor que hay es jugar donde no quiere. La patria se lleva en el corazón sin poner excusa. A eso es lo que me refiero, que esto es un poco más sencillo de lo que se ha pintado en las últimas semanas. Creo que él piensa más en lo económico. También podría ser una de las razones. Él habla también, entonces, que él dice que él guardió silencio por respeto a sus padres, por respeto a la Federación de Voleibol de Puerto Rico, por su respeto a la compañía, a sus compañeros de la selección, que él no quería ser parte de un circo mediático y que no quiso sacar los trapos sucios hasta esta carta sobre su salida. Él habla en esta carta, menciona que lo mismo que se sabía que sus compañeros de equipo, Pedro Nieves y Jonathan Rodríguez, habían dicho a la prensa también de que pues la federación no cumplía con alguna o no tenía las facilidades de una cancha fija. Él habla de que había desorganización en los viajes, ¿qué más dice? Habla también de que no había agua o hielo en algunas ocasiones, que eso fue algo que Pedro Nieves y Jonathan Rodríguez mencionaron hace 2 semanas y que César Trabanco dijo que era infame esa acusación de que no hubiera agua y hielo en la práctica, de que no había cuidado pre y post práctica y juego. Todo eso lo mencionan en la carta. Todas esas razones por las cuales se fueron. Pero entonces termina diciendo, que es lo que a mí vuelve y me echa para atrás, porque viajes desorganizados, falta de equipo, falta de equipo técnico, personal de rehabilitación, cuidado pre y post práctica, falta de agua y hielo, las lesiones que necesitan que tengan un buen cuidado,
preventivo y posterior si hay alguna lesión. Todo eso lo dice en la carta como una razón, como una más razones por las cuales se fue. Y entonces termina diciendo, a ver si lo pongo por acá, ahí va a estar, lo voy a poner aquí, que son los últimos dos párrafos. Ahí los tienen. Y a mí esto está bien interesante porque, no sé, es una contradicción. Después de decir todo eso, después de decir que no, que él perdió la cuenta de con desbalancear la selección con los equipos, con el club, dice: honestamente pienso que la Federación Puertorriqueña de Voleibol ha intentado hacer lo mejor con pocos recursos que posee. Bueno, pues para él está clarísimo que él estaba en una federación de voleibol que no tiene los mismos recursos que otra. Que hay unas responsabilidades que hay que acatar. De hecho, un internauta de Bonita Radio comentó en una de las publicaciones que hicimos, Edgar García Cotto publicó: la federación tiene que hacer una introspección, una autoevaluación sobre esto. Y definitivamente, la Federación de Voleibol de Puerto Rico tiene que tomar muchísimas medidas, tiene que evaluar muchas cosas y buscar cómo mejorar otras. Hemos estado hablando de la Federación Puertorriqueña de Voleibol por bastante tiempo ya. Desde el caso de Destiny Washington, la jugadora de San Juan, y todo ese caso a raíz de los reglamentos de la federación en cuanto a lo que es una lesión y qué no, y si una jugadora embarazada podría ser sustituida. Todo ese caso, recuerdan, estuvimos hablando ahí de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y ahí señalamos que tenían que tomar algunas medidas en cuanto a ser inclusivos en los reglamentos. Dejar claro de que las circunstancias de un jugador masculino y un femenino no son iguales. También hemos estado hablando de la Federación Puertorriqueña de Voleibol en este caso, además de estos dos compañeros de Gabriel García que salieron a denunciar las condiciones que tienen en cuanto a las prácticas y que el propio presidente ha aceptado. El presidente César Trabanco admitió que pues no tienen la cancha fija, que tienen que estar buscando cancha, que habló sobre la dieta, que tenían una dieta de $200, pero dado a las condiciones económicas de la federación no pueden tenerla hoy. Y admiten algunas cosas que tienen que atender, sin duda alguna. Pero no por eso Gabriel García se fue de la Federación de Voleibol de Puerto Rico. Para mí queda clarísimo que Gabriel García tenía planes profesionales o deportivos de irse a la Federación de Estados Unidos hace mucho tiempo. Y voy más allá. En la entrevista que le da a Esteban Pagán Rivera en El Nuevo Día, que es una entrevista de preguntas y respuestas, él dice que él fue el que hizo el acercamiento a USA Volleyball porque él tenía contactos allí y que ya por haber estado jugando en la universidad en Estados Unidos hizo algunos contactos, que podía acceso a algunos coaches, y él hizo el primer acercamiento a USA Volleyball para jugar por ello, y que USA Volleyball le dijo: pues sí, vamos para adelante, nosotros te apoyamos, y firmaron todo lo que tenían que firmar y fueron detrás de él. De hecho, estuvieron presentes en la vista que hubo ayer en relación al cambio de ciudadanía con el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol. Así es que esto es un jugador que desde hace tiempo tenía planes o tenía intenciones de jugar por la Federación de Voleibol de Estados Unidos. Y todo esto que ha salido a relucir como razones por las cuales se fueron, no, para mí no guardan peso. La presión que él menciona de balancear clubes con federación o con selección nacional es una presión que va a recibir en cualquier lado, porque está bien claro de que hay una prioridad de selecciones nacionales encima de los clubes que la federación también regula. O sea, aquí la Federación Internacional de Voleibol regula todas las competencias que son avaladas por ellos, claro. Que son donde él juega, Gabriel García, tanto en Puerto Rico, tanto en universidad y tanto en clubes. También dice lo siguiente, le pregunta Esteban Pagán directamente: ¿tú le habías comentado a la federación sobre tus intenciones de irte antes de que se diera la solicitud de irse? Y dijo que no había comunicación con ellos, que de pronto él empezó el proceso, pues entonces pidió que la federación le firmara. O sea que
esto no es un issue, como dice María Rodríguez Caloca, pudo haber habido roces entre él y la federación, claro. Y es evidente, porque esos roces que él entiende, que esa presión, y que él recuerda a sus padres y a los clubes enfrentados con la federación, pues desde entonces sabemos que hay unos roces. Pero no le hizo un acercamiento, no le dejó saber a la federación antes, por sus propias palabras, yo me quiero ir, si no cambian esto, yo me voy. No, no tenía nada que ver con lo otro. Es un plan que tenía Gabriel García de irse. Y está clarísimo, para mí está clarísimo, que Gabriel García tenía una intención anterior de jugar por los Estados Unidos, y no fue hasta que Estados Unidos mostró un interés que entonces él empezó a mover la ficha. Mientras no hubiera interés, mientras alguien en Estados Unidos, la federación, dijera, ahí hay un jugador que nosotros queremos reclutar, pues no había intenciones de cambio en términos prácticos, en términos de hacer la movida. Tenía que buscar el apoyo de la federación. Pero deja claro, Gabriel, que él se quería ir antes. Que no tiene nada que ver con las condiciones que han salido a la luz pública posteriormente. Gabriel dice que él había acordado con César Trabanco de dejar que los procesos corrieran por los canales precisos y que no fuera a través de las redes sociales o la prensa. Los que salen a la prensa, primero, esto se iba a discutir públicamente en el momento que se hizo, o hoy, que es el momento de la decisión de la federación, porque el anuncio se hace público. Así es que ese comentario de que él no quería sacar los trapos sucios antes, pero es que no me cuadra que él no quería hacer esto, como él dice, un circo mediático. La federación comunicó que Gabriel García, su mayor exponente, quería irse a Estados Unidos, a representar a Estados Unidos. Lo dijo, y lo dijo porque era el exponente más importante del voleibol puertorriqueño y quería retenerlo. La federación hizo lo que tenía que hacer en términos de defender ese jugador, y fue oponerse al cambio. Todo entonces cae en el comité ejecutivo, que entonces decidió a favor del traslado. Y entonces lo sabemos, lo íbamos a saber antes o lo íbamos a saber después. Esto no es cuestión de un circo mediático. Los que salen a hacer las denuncias son los compañeros de equipo, Jonathan Rodríguez y Pedro Nieves, diciendo las condiciones que ellos entendían por qué Gabriel García tomó la decisión, porque las condiciones que ellos juegan no son las correctas. Y en eso es lo que atiende César Trabanco, diciendo, pues yo admito a esto y esto y esto, pero no admito a esto. Pero esas no son las razones por las cuales Gabriel García se fue. Gabriel García se fue porque tenía planes de irse muchísimo antes, y tan pronto se le dio la oportunidad, se fue. Y hay que reconocer que el talento de él es el que llama la atención de Estados Unidos, sin duda alguna. Si Estados Unidos no tuviera interés de reclutarlo, no lo reclutaba. Y eso es otro issue. Tenemos una federación sumamente poderosa, con una federación que hace lo que puede con los recursos bajo su propia admisión. Honestamente, él sabe, así mismo estoy citando, honestamente él sabe que la federación y la administración hace lo que puede con los recursos que tiene. O sea, le está claro en eso. Estados Unidos tiene muchísimo más poder que cualquier otra federación del mundo. Me atrevo a decir cualquier otra. A lo mejor algunas europeas están más o menos ahí. Pero Estados Unidos, para empezar, esa tarifa que hay que pagar de $27,000, que yo no he confirmado quién la pagó, pero supongamos que es la Federación de Estados Unidos, Puerto Rico, esta federación puertorriqueña podría cubrir el gasto de los $27,000 en reclutamiento de un jugador como hizo Estados Unidos con Gabriel García. No es una ventaja que Estados Unidos tiene las arcas bien pesadas y puede hacer reclutamiento y puede cubrir esos gastos. Es más, que no tenía ni que sacarlo de las cuentas. Tiene suficientes auspiciadores para que le den un chequecito para cubrir cualquier gasto en relación a un reclutamiento. Y la Federación Internacional de Voleibol y estos procesos existen para precisamente proteger a las federaciones más pequeñas de las más grandes. Y en este caso no se dio. Y no se dio, yo le voy a decir por qué. Y en declaración de la Federación Internacional de Puertorriqueña de Voleibol, que decidió no apelar la decisión, porque Gabriel García no quiere jugar por Puerto Rico. Esto no es una cuestión de contrapeso. Voy a hacer esta movida a ver si cambian. No, Gabriel García ha dejado clarísimo que él se quiere ir a jugar por Estados Unidos. No es por estas razones.
y la Federación Puertorriqueña de Voleibol, en las declaraciones que también publicamos en Bonita Radio, dijo: no lo vamos a apelar. Queda claro, es clarísimo que Gabriel García no quiere jugar por Puerto Rico. Ahora volvemos a lo que estábamos hablando al principio. La decisión de Gabriel García viene amarrada a las reacciones. Y él, me parece a mí, que lo ha manejado bastante bien. Él está en Italia jugando profesional. Ha estado monitoreando alegadamente lo que la gente dice de él. Y él tenía que saber con antelación de que esta decisión iba a tener este tipo de reacción. Pues miren, queda clarísimo, tan claro como lo dijo él, tan claro como la Federación Internacional de Voleibol y tan claro la Federación Puertorriqueña, Gabriel García no quería jugar en Puerto Rico. Todos estos trapos sucios que él hace referencia en su carta, los trapos sucios que dice Pedro Nieves y Jonathan Rodríguez como razones por las cuales ellos entienden que Gabriel García tomó la decisión, no son las razones por las cuales él se fue. Él se quería ir a Estados Unidos a jugar y ya la federación lo aprobó. Así es que ahora tiene que esperar 2 años para poder competir internacionalmente. 2 años. La regla es que usted se hace una transferencia y usted no puede competir en 2 años. Tiene que esperar sus 2 años y entonces ver si en efecto va a tener una cabida en la selección nacional. Él en esa entrevista con Esteban Pagán dice: me garantizaron la oportunidad. No le garantizaron un espacio, la oportunidad. Así es que éxito a Gabriel García. Yo quería dejar esta situación bien clara. Y para mí es bien claro que no tiene nada que ver con las condiciones de la federación, sino que era un plan de Gabriel García desde hace mucho tiempo jugar bajo la bandera de Estados Unidos. Bueno, déjeme ver. Vi esa entrevista en el Nuevo Día, nada más con el testigo, dice Nivia Rodríguez. Creo que piensa más en lo que no, perdóname. O se peina o se hace rolo. Bárbara González: en Estados Unidos no existe una liga de voleibol como la nuestra. Si quería tener dinero, pues se podía quedar en Europa. Allí sí se gana. Bárbara, gracias por tu comentario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, usted puede pertenecer a una federación de cualquier país y usted puede jugar profesionalmente en cualquier liga. Usted cumple con los requisitos de la Federación Internacional de Voleibol en términos de que ese club está reclutando profesionalmente a un jugador de esta federación. Las federaciones de origen firman un papel y se va y juega profesional, como él lo ha estado haciendo, por ejemplo, en Italia, ¿sí? Y gana muchísimo dinero allá. Y eso no interfiere con la federación. Lo que sí es que hay un periodo de selecciones nacionales que hablamos, y esa presión a la que le hace alusión en su carta la va a recibir no importa a qué selección pertenezca. La Federación de Estados Unidos le tiene que haber ofrecido dinero. Pudo más el dinero que el corazón patrio. Él dijo en la entrevista con Esteban Pagán que no hay un acuerdo monetario, que hay un acuerdo de algunos beneficios que da la federación, que no son en dinero, en dólares y centavos, sino en beneficios como vivienda, médicos y ese tipo de cosas, que sí, pues la Federación de Puerto Rico no provee porque no está en esa posición. Nivia Rodríguez: perdonen, pero es un vendepatria. Yo no, la decisión él la tomó y está clara. Vender la patria, Nivia, en mi libro, es entregar algo nuestro a cambio de un beneficio. Él, más allá de que Puerto Rico pierde un jugador de voleibol, Puerto Rico se mantiene con su programa deportivo. Y pues vamos a verlo del lado positivo. Se abre un espacio para otro jugador en los programas nacionales para subir a la selección nacional, y ahora va a ir el Mundial. Él se pierde el Mundial a los que ayudó a clasificar a Puerto Rico. Ese Mundial es en el verano. Alguien más va a poder ir al Mundial, pero él no va a ir ahora porque tiene que esperar esos 2 años. Además, toda esta controversia reafirma nuestra soberanía deportiva. Toda esta situación la reafirma. Eso es en mi libro. Las razones o excusas son buenas para el que las da. Para nosotros no importan, dice Bárbara. La Federación de Puerto Rico tiene que hacer una introspección, dice Joshua de Jesús Torres. Yo estoy de acuerdo, Joshua, como dije ahorita que cité, no cité, bueno, sí, a Edgar García Coto, un internauta de Bonita Radio, que dijo más o menos lo mismo que está diciendo usted, Joshua, sobre
esa autoevaluación que tiene que hacer la federación. Sin duda alguna tiene que corregir muchísimas cosas. Pero tenemos que poner en contexto y tenemos que saber cuál es la realidad económica de la Federación de Voleibol de Puerto Rico, y por eso es que estamos queremos que darle el espacio aquí para que den su versión en cuanto a las denuncias. No a lo de Gabriel García iba a pasar como sea. Esa es mi posición. Lo de Gabriel García iba a pasar como sea. Pero las denuncias que hacen los otros jugadores y que confirma Gabriel en su carta es que pues tienen que tomar tienen que hacer esa autoevaluación de cómo mantener mejores condiciones en las canchas, y ese es el número de denuncias que han habido. Joshua Nivia dice: igual creo que la Federación de Puerto Rico tiene que evaluarse. Exactamente lo que mismo que dijo Joshua. Pues sí, esta es la historia de Gabriel García, y hoy se acaba. Tan pronto tomó la decisión el comité ejecutivo, es efectivo el cambio de ciudadanía deportiva. Así que Gabriel García ahora pertenece a la Federación Americana de Voleibol, estadounidense, debo decir, de voleibol. Y nosotros acá seguimos hacia adelante de cara al Mundial de Verano. No traten de minimizar lo que está pasando. Al parecer que no es un jugador el que se está quejando. No, yo no estoy minimizando. Dije que Jonathan Rodríguez y Pedro Nieves son los que denuncian inicialmente las condiciones en las que jugaba la selección. Lo dije claramente, lo he dicho varias veces. Y no se está minimizando. Estamos clarísimos, y de hecho lo admite el presidente César Trabanco, de que tienen unas situaciones que tienen que corregir, y lo admitió. Ahora, admitirlo y no hacer nada es una cosa. Admitirlo y trabajar hacia arreglar esas situaciones que tiene la federación es lo que tenemos que estar ahora pendientes acá. Bueno, eso es en cuestión de Gabriel García. Esa es mi posición. Esto es algo que él tenía planeado desde mucho antes. Todas estas cosas que han salido a la luz pública no tienen que ver con esta decisión. Estados Unidos recluta a Gabriel García porque Gabriel se comunica con ellos. Ellos apoyan a Gabriel, van al comité ejecutivo, todo el mundo expone sus puntos y queda clarísimo como el agua de que Gabriel García no quiere jugar por Puerto Rico, se va para Estados Unidos a jugar. 2 años tiene que esperar, no puede hacer otro cambio de ciudadanía eventualmente, y ahí, ¡pum!, cayó la piedra, se acabó. Si esto es un issue colonial o no, me parece que si bien es cierto hay unas particularidades que Puerto Rico, en el caso de un cambio de ciudadanía deportiva con Puerto Rico y Estados Unidos, podría levantar el issue colonial. En este caso particular de Gabriel García, no lo es. Él ya vivía en Estados Unidos, él tiene una ciudadanía americana, eso podría ser algo que se levante en cuestión al issue colonial. Pero Puerto Rico, con su soberanía deportiva, expuso sus puntos y se le reconoce en la federación como un ente soberano deportivamente, y se reafirma esa soberanía deportiva al darse todo este proceso. Bueno, hablando de puertorriqueños representando a Puerto Rico, ahí están los nuestros en el baloncesto de 3x3. Jugaron hoy en Dubai, en el Super Expo de Dubai. Josué Erazo, Luis Pelacoco Hernández, Ángel Matías y Jorge Mato. En el primer juego le ganaron a Luzán de Suiza 21-17. En el segundo le ganaron a Limán de Serbia 20-15. Y después tuvieron que jugar el tercer juego contra Warsaw, el equipo de Polonia. Y yo les voy a decir algo. Al equipo de Puerto Rico en ese juego contra Warsaw se le cerró el canasto, pero ustedes no tienen idea. Entonces se le cerró el canasto a Puerto Rico y se le abrió el canasto de aquí a Pekín a Warsaw. Las metieron todas esos muchachos de Polonia. Los de nosotros intentaron meter la bola y no pudieron meter la bola ni cerca. Se cerró el canasto y perdimos ese juego 21-5. Puerto Rico arribó en la quinta posición en este torneo. Se quedaron a puntos. No necesariamente tenían que ganar ese tercer juego. Tenían que perder por poco, por menos puntos de lo que perdieron, para entonces pasar a semifinales. No se pudo. Pero este equipo de Puerto Rico, de San Juan, en esta gira mundial de 3x3 de FIBA, y yo le digo 3x3, porque aquí le decimos 3x3. Me corrigen, dicen 3x3, no es 3x3. Bueno, es verdad, pero aquí decimos 3x3. Yo le comentaba a Natalia Meléndez hoy vía texto durante los juegos de Puerto Rico, que y yo lo he dicho aquí varias veces, aquí el 3x3 es cultural, y nosotros tenemos una fisiología que a mí me parece ideal
para un juego de 3x3. Porque en ese juego, si ustedes no lo han visto, yo se los recomiendo. De hecho, yo puse el enlace en Bonita Radio, en todas las plataformas, para que pudieran ver los juegos. Es un juego sumamente distinto. O sea, es un baloncesto, un balón, un canasto. Usted tiene que seguir las reglas del dribleo y toda la cosa. Pero es explosivo. Es bien rápido. Tiene unas particularidades que son sumamente emocionantes. Y usted puede ser alto, puede ser corpulento, o corpulenta, o alta. Pero si usted carece de movimientos laterales, por ejemplo, de pases rápidos, de cortinas rápidas hacia el canasto, usted necesita tener perfeccionado algunas otras cosas que no tiene que tenerlas tan perfeccionadas en la cancha de 5x5 para ser efectivo. Puerto Rico, a mí me parece que fisiológicamente en un 3x3 es ideal. Yo he dicho aquí claramente que un jugador como Gilberto Clavel, 6'8", 260 libras, que tiene una buena yompa, que no es espectacular en el donqueo, que pone la bola en la tabla, es un jugador sumamente ideal para el 3x3. No estaba aquí, pero es parte de ese corillo que juega en el 3x3 a nivel internacional. Pero ahí están, llegaron quintos, no pudieron pasar a semifinales, pero sigue la gira mundial de la FIBA, así que este equipo va a seguir dando de qué hablar. Esta mañana, pasando ahora de tema a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, me tengo que ir ya. Yo hablé con el licenciado, personalmente, hablé con el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, que es el abogado representante legal de los Cangrejeros de Santurce y de su dueño Thomas Axon, que dijeron en entrevista hoy que van para el tribunal después de la decisión de la liga de suspender 2 años, multarlo por $5,000 y 1 año de probatoria a Tom Axon después de las expresiones que hizo sobre el equipo de Santurce y moverlo por Macao y la situación del estadio Irán Bison. Pues van para el tribunal. Yo hablé con Joaquín Monserrate Matienzo, le dicen Joaco Monserrate Matienzo, que fue presidente de la Liga de Béisbol, que fue dueño de los Cangrejeros y hoy es representante legal de los Cangrejeros y de Thomas Axon. Y quedamos en que vamos a coordinar el lunes para tenerlo en entrevista aquí, para que dé sus expresiones en representación a Thomas Axon y los Cangrejeros de Santurce. Por otro lado, les recuerdo que mañana arranca el Puerto Rico Open de Taekwondo en el Coliseo Quijote Morales de Guaynabo. Esto va a ser hasta el domingo. Desde mañana a las 9 de la mañana van a estar las catas, los Pumsei, exhibición en competencia, debo decir, y el sábado son los combates y el domingo van a tener los juveniles compitiendo. Ahí está, esa que está ahí es la campeona nacional de los 46 kilogramos, Verónica Vega Bon, que también es nuestra directora técnica. Así es que ya saben, desde mañana a las 9 de la mañana el Puerto Rico Open de Taekwondo allí en el Coliseo Quijote Morales de Guaynabo. Bueno, recuerden que estamos en nuestra página de internet bonitaradio.net, que ahí puede hacer todo el contenido, puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, que pueden hacerlo también a través de ATH Móvil, buscándonos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, cheques, giros postales, correspondencia en general a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, Instagram como Bonita Radio, Twitter como Bonita guión bajo radio, en YouTube como Bonita Radio, vaya y suscríbase, iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar, gracias a Buen Vecino Café ahí en La Hostos, en Atorrey, en Bayamón, gracias a la cooperativa de Vega Alta, gracias a la cooperativa Abraham Rosa, gracias a la cooperativa de Juana Díaz y gracias a la cooperativa Seno Gandía por auspiciar esta programación de Bonita Radio y nosotros vamos por más. Buenas noches a todos ustedes, gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí comentando. A María Rodríguez Caloca dice excelente programa, gracias. A Joshua de Jesús que también estuvo comentando. A Bárbara González, a Nivia Rodríguez, a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde con más acción deportiva por aquí por Bonita Radio y más de una milla. Buen provecho y que descansen. Un abrazo. Chao.